¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Mijail Mitrovich, profesor y coordinador del área académica de Teoría e Investigación de la Facultad de Arte y Diseño. Y les doy la bienvenida al foro de pregrado de la Facultad de Arte y Diseño en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2021. Hoy voy a presentarles cuatro ponencias de egresadas y egresados de la facultad. Vamos a escuchar a Lucía Beaumont, licenciada en Arte con mención en Pintura. A Pamela Ullillen, licenciada en Arte con mención en Diseño Gráfico, a Martín Fiestas, licenciado en Arte con mención en Diseño Industrial, y a Majo Morales, licenciada en Arte con mención en Escultura. Cada uno va a tener 10 minutos para su presentación y al final de las cuatro presentaciones tendremos un momento para preguntas, comentarios, etcétera. Quienes nos están acompañando pueden en el momento que quieran pueden ir dejando preguntas o comentarios por el chat y los atenderemos cerrando las cuatro presentaciones. Entonces, bueno, empezamos con Lucía. Adelante, tiene 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Okay, listo. Entonces, yo soy Lucía y les voy a presentar mi tesis de la especialidad de pintura. Mi tesis se llama Histeria, hambre y hálito, transmisiones sonoras en el aislamiento social como símbolo del espacio público. Y el proyecto artístico es el archivo HHH, Histeria, hambre y hálito. Trato el tema de la división de espacios y la reconfiguración de los límites entre lo público y lo privado durante el aislamiento social. Y cómo es que la escucha y el archivo sirven de herramienta para la interacción y para crear espacios subjetivos, para la creación de espacios subjetivos. Mi tesis se centra en tres conceptos. Hay tres conceptos principales. Los voy a como explicar rápidamente. Son la escucha, la esfera pública y el archivo. Primero, la escucha del ruido y del silencio como escucha intersubjetiva e imaginativa. El sonido en el proyecto está relacionado a la interacción humana, al registro y escucha de las relaciones sonoras, o mejor dicho, de las rutinas sonoras. Luego, la esfera pública como espacio simbólico de comunicación, como mediado por la tecnología, en este caso como un espacio y un medio de ruido y silencio. Esto ligado al archivo, también entendido como lugar de transición o lugar que existe entre lo público y lo privado. Entonces el archivo lo entiendo como un lugar que retrata la crisis y como herramienta también de memoria. Voy a rápidamente salir de acá y entrar al proyecto para que lo puedan ver mientras voy explicando. Esta es la web, es como mi propuesta artística que se llama Archivo HHH. El archivo consiste en tres transmisiones sonoras de ruidos principales que se llaman Histeria, hambre y hálito. Y del proceso también de archivo de los fragmentos de audio. Y todo eso está albergado en esta web. Es un trabajo procesual de sonido y de archivo. Entonces el proyecto es una narración sonora de mi experiencia del encierro, es una memoria sonora del aislamiento social, de ruidos cotidianos. Entonces trato también este tema poco tratado durante la pandemia, que es esta interacción subjetiva de nosotros con nuestro espacio y cómo se expresa eso en el cotidiano. También exploro cómo el sonido se puede utilizar para documentar, expresar y representar la realidad actual, ¿no? Y lo que estamos sintiendo desde símbolos. Entonces es como una reflexión de la pandemia desde lo sensible y social. No sé si compartí sonido. A ver, un toque.
Y ahora sí. Yo no tengo problema con que yo que no sea mi preocupación. No hay hambre. Y arito. Y de ahí acá está como ordenamientos del archivo, ¿no? Y que no sé si rápidamente puedo mostrarles alguna cosita, ¿no? Donde también están ordenados de distintas formas los fragmentos de audio. Ahora voy a seguir con el PPT. Entonces, en el proceso es donde surgen estas como categorías que luego existen en el archivo mismo. Entonces fueron 5 etapas. Primero el registro de sonido, de ahí el archivo y categorizaciones. Luego la escritura de guiones para finalmente hacer como montaje de sonido y diseño web. La primera etapa fue el registro de sonido sin ninguna pauta, solo como grabación sonora del ambiente interior y exterior, de manera como estática, como también en movimiento. Luego empecé a hacer categorizaciones también bastante arbitrarias y a seleccionar fragmentos de los audios. Entonces la selección era relacionada a lo que me interesaba, sonidos de espacio privado, de espacio público, en relación a alguna emoción o significado que me generara el sonido. Entonces los ordenamientos, estos primeros fueron en listas donde le asociaba a cada fragmento de audio un título que podía ser descriptivo como también simbólico. Con esos fragmentos es que empiezo a escribir guiones. Entonces hubo un proceso de escritura y de ese proceso es que surgieron los 3 conceptos histeria, hambre y hálito. Primero vino histeria, luego hambre y al final hálito. Entonces como esta secuencia de la primera etapa de la pandemia, en ese orden. Entonces era lo que yo iba como sintiendo, interpretando y notando en esos meses de cuarentena. Cada transmisión, como intento tratar como un tema, cuenta una historia. En histeria hablo de como la histeria colectiva al inicio de la cuarentena. Hambre trata sobre la necesidad y cómo este contraste entre la escasez y la abundancia. Y hálito parte como de este contraste o de un contraste que yo notaba entre distintas situaciones en donde no se podía respirar. Y con todo este proceso de clasificación y escritura es que empiezo con la experimentación con el montaje de sonido, siendo en realidad un primer acercamiento al sonido. Fue un proceso básicamente de collage, copiar, pegar, hacer cortes y superponer algunos sonidos, ¿no? Buscando transmitir las narraciones y las sensaciones que había escrito antes, ¿no? Y bueno, el objetivo era como capturar el sonido para interpretarlos y así interpretar también el entorno y el contexto en el que estábamos en ese momento. Y finalmente, la última etapa fue el diseño de la web y la visualidad de la obra. Y estas decisiones como con el diseño, estas decisiones finales estuvieron muy vinculadas al proceso creativo que tuve. Entonces hay una relación de la visualidad con la textualidad. Y en el caso de este proyecto y en mi caso, la mayor parte de como la creación artística sucede, ¿no?, en la escritura. Existen como algunos nexos, ¿no?, entre el proyecto artístico y los conceptos teóricos principales, ¿no? Primero, la letra H, que la uso mucho en el proyecto, tiene relación con el ruido y el silencio,
e intento trabajar, ¿no?, con esta tensión que se podría crear, ¿no? Simbólicamente es la letra muda, pero también con la acumulación de ella se puede trabajar el ruido y el silencio y visualizarlo también. El uso del archivo también es como una representación simbólica de las rutinas y los códigos, ¿no?, de la vida social. Todos los ordenamientos que existen en nuestras rutinas día a día. Y en el proyecto, esto estaría como los ordenamientos que planteo en este lugar de archivo. Y ya a modo como de conclusión, los audios, las transmisiones que propongo son como reflexiones sobre temas sociales, ¿no?, a partir de sonidos cotidianos de la casa. Son temas como públicos y sociales tratados o pensados desde lo privado y desde lo íntimo. Entonces el espacio que propongo en la tesis lo estoy entendiendo como espacio, diría, público, pero virtual y simbólico, ¿no? Entonces eso quiere decir que los sonidos que se escuchan en un punto medio, ¿no?, en un lugar híbrido en donde estos límites entre lo privado y lo público no son tan claros. Y el sonido es moldeable y se desplaza en este espacio web. Y el espacio web sucede en este como intermedio, es este intermedio, ¿no? Y además, este archivo web, esta página web, lo que estoy haciendo es hacer público un archivo de sonidos privados, ¿no?, que yo he escuchado desde mi casa y mi ventana, ¿no? Entonces hay un desplazamiento de algunos de estos sonidos de lo privado a lo público y también de lo público a lo privado. Y listo. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, pasamos a la presentación de Pamela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, adelante, tienes 10 minutos. A ver, un momento. No sé si puedo compartir. No me sale la opción de compartir. Ok. ¿Sí logran ver? ¿Logran visualizar? Ya está. Listo. Bueno, adelante. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Pamela Guillén, soy de la especialidad de diseño gráfico y bueno, mi proyecto de tesis se llama SAFI. SAFI es una creación de un emprendimiento creativo que se basa en la reinterpretación de iconografía precolombina. Básicamente, trabajé esta reinterpretación en base a una primera cultura que me llamó bastante la atención, que es la cultura chancay, ¿no?, para poder comenzar este proceso de reinterpretación como marca, y por ello elegí la primera cultura, que en este caso es la cultura chancay, ¿no? Me llamó bastante la atención la problemática y el hecho de que nosotros nos estamos desvinculando con elementos iconográficos que son importantes, ¿no? Entonces, como peruanos, como individuos, consideré bastante de que nosotros teníamos que tener en cuenta este conocimiento y no poder perderlo, y también poder vincularnos, ¿no?, con la historia de nuestros antepasados y de dónde vinimos, nuestras raíces, ¿no?, y las historias que contaban en base a estas imágenes, en base a estas iconografías. Gracias a ello nació SAFI. La metodología que se usó en SAFI fue todo el tema de inducción, conceptualización para poder crear la marca o la identidad de marca, el concepto, y qué es lo que queríamos o qué es lo que queremos llevar como marca creativa, qué mensaje, qué era lo que buscábamos, ¿no? Para trabajar todo el tema de SAFI se trabajó tanto con diseñadores, emprendedores, creativos y arqueólogos, que bueno, nos ayudaron bastante con todo el tema de concepto, con todo el tema de investigación. Se trabajó también en base a un sistema de mapa conceptual donde se sacó el tema de vinculando raíces para poder sacar el concepto, que SAFI es en quechua, significa raíz, ¿no?, el origen, el comienzo, la raíz y el centro de todo lo que nace. Del concepto se trabajó un pequeño mood board donde se visualizó este tema de la contemporaneidad,
¿no? Del tema, del espacio en el que nos encontramos presente con nuestros antepasados y estos elementos que nos vinculan como identidad cultural, ¿no? También se trabajó la paleta de colores en base al mood board, se trabajó la tipografía y se creó el logotipo y sus variantes, que también tiene que ver con todos estos temas terrosos del tema precolombino, ¿no? El naranja, que también es un tema moderno en algunas culturas, y en el caso de Chancay también había diferentes tipos de tapas y también se basó en todo estos temas, en todo este mood board y paleta de colores para poder sacar las variantes y el isotipo a la vez. Se trabajó los elementos marinos de Chancay específicamente porque, como es una cultura costeña, se realizó la reinterpretación de estos pequeños elementos. Se trabajó en base a la textilería de Chancay, que es muy rica porque básicamente solamente conocemos lo que es el cuchimilco, pero también tiene otros elementos bastante ricos, y en este caso los tejidos de Chancay también me llamaron bastante la atención. Y por ser una cultura costeña, creo que me pareció interesante trabajar el tema de Chancay, ¿no? Por estos elementos que se encuentran individualizados como patrones y al final se individualizó solo, ¿no? Igual la iconografía y la síntesis y la reinterpretación que se realizó por cada elemento. Otro tema que me pareció bastante interesante fue la simbología que acompaña las composiciones de Chancay. Es un alfabeto ideográfico que no solamente la cultura Chancay lo utiliza, sino diferentes culturas. Va a variar un poco el tema de simbología por cada cultura, pero me llamó la atención de que este alfabeto se repitiera en casi la gran mayoría de culturas precolombinas, ¿no? ¿Y por qué no utilizarlo y acompañar a esta simbología? Las composiciones o la estética que estoy planteando es bastante suelta, dinámica, se podría decir que lineal, ¿no? Y que al juntarse y al separarse de los patrones y transformarse simplemente en módulos individuales, se podían unir y fusionar, ¿no? Como que jugar con estos pequeños módulos y poder crear patrones diferentes en diferentes bases, en diferentes elementos. Entonces es interesante porque también es bastante dinámico y te ayuda a poder jugar, ¿no? Que no solamente la persona pueda trabajar estos módulos individualmente, sino también fusionarlos, unirlos, ¿no? Y jugar y que tenga una composición bastante infinita, se podría decir infinita. Y me gustó bastante este tema de cada módulo independiente, ¿no? Y poder fusionar y también crear estas composiciones. Con referente también se trabajó a los contrastes de colores lineal y estos colores bastante saturados que también van en base a la paleta de colores y al mood board. Se trabajó el tema de los peces, se trabajó los contrastes lineales y toda esta información se podría decir que fue recogida en el verano Chancay, ¿no? Que es una campaña que se trabajó en base a polos, donde los patrones se trabajaron, bueno, se fusionaron en los polos, ¿no? Se representaron en polos, en tapabocas, que es más que todo algo estético, ¿no? En toallas y en un bolso, que por la pandemia no se pudo realizar, pero estamos todavía en proceso. Como marca, igual se va a ir mejorando, ¿no? Y también otros productos como mandiles, como paredes, como bitácoras, como tazas. Y lo interesante de esto es que queremos de que estos productos estén acompañados de un handtag. Este handtag va a tener un QR donde lleve una página web y donde se explique de dónde se sacó este patrón y qué características tiene, ¿no? Y eso va a ayudar de una u otra manera a educar a la persona. A la hora de que lleve el producto, va a enseñar, va a contar la historia y va de una u otra forma a aprender, ¿no? A saber de dónde salió esa iconografía, qué significado, qué símbolo tiene esa iconografía, qué características. Entonces, eso es básicamente, bueno, lo que estoy mostrando ahorita es la página web, un prototipo de página web. Y aquí acompañado del handtag, donde, bueno, en este caso va a llevar al usuario para que pueda saber un poco más del producto y de lo que está llevando, ¿no? Y pueda educarse con referente a la simbología que está llevando. Asimismo, también se trabajaría en redes sociales, en Facebook, en TikTok. Y por último, este es un avance y algunos prototipos que hemos ido trabajando en colaboración con una compañera, Geraldine Pérez Reyes, que bueno, hemos ido avanzando algunos prototipos en 3D con los patrones de Safi y algunos gorros que bueno, estamos avanzando, ¿no?
y también algunos elementos en 3D, también como esculturas, que estamos también viendo los materiales y que también tenemos que trabajarlo en base al concepto, ¿no? Por el concepto de recursos minerales, ¿no? De tierra. Entonces, estos elementos también se recaen sobre los materiales que queremos también expresar o que la marca también quiere dar a conocer. Uh-huh. Y bueno, las conclusiones serían que, en realidad, por ser primera cultura de estudio que es Chancay, SAFI no solamente pretende trabajar el tema de Chancay, sino también hacer reinterpretaciones de diferentes culturas. Y para ello es un estudio de síntesis y que de una u otra manera SAFI quiere enseñar, ¿no? Quiere con los productos tratar de unir, tratar de visualizar esa identidad o esas raíces que tenemos, ¿no? Conocer un poco más la iconografía o la diversidad que existe en el Perú, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que queremos llevar con la marca. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Bueno, ahora pasamos, un segundo por favor, para resetear el tiempo. Ahora pasamos a escuchar a Martín Fiestas. Martín, adelante, tienes 10 minutos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Martín Fiestas, licenciado en diseño industrial. Me gustaría compartirles mi proyecto de tesis AYO. Ya. Desde tiempos inmemoriales, en realidad se ha tomado a la salud como un concepto de falta de enfermedad, en el cual cuando llega el momento en el que existe esa enfermedad, existe esa afección, las personas se dirigen al centro médico o toman medicinas para poder evitar que esa afección empeore y se vuelva una enfermedad que realmente les cause problemas en su vida. Sin embargo, en la actualidad está cambiando un poco eso, al punto en que la salud se tiene que empezar a ver como un concepto social, en el que las personas participan en su sociedad, en su comunidad, y es por eso que se tiene que empezar a ver la salud como un concepto comunitario. Ahora, en nuestro sector de salud, la base de ese sistema sanitario es la atención primaria y salud, la cual es el primer nivel, que es el primer contacto que tienen las personas con su servicio sanitario, y atiende entre el 70-80% de la demanda de todo el Perú. Y se encarga de dos cosas. Primero, de la atención curativa, que es tratar de manera básica a las personas en sus enfermedades, las enfermedades más básicas que pueden tener, y la atención preventiva, que es decir, evitar que esas afecciones aparezcan. Para eso toma dos estrategias. Primero, la promoción, que es mejorar las condiciones de vida de la persona como individuo, como familia y como población, y la prevención, que es proteger a las personas ante factores de riesgo. ¿Y para qué se intenta esto? No solamente para mantener la salud, sino también para desarrollar la salud de forma comunitaria. Ahora, cuando nos pasamos a un contexto rural, como es Cochabamba, Ancash, que es el sector donde realicé mi estudio, nos encontramos de que es un poco complicado compararlo con la realidad nibeña, por ejemplo, o la realidad de otros lugares, de zonas urbanas, ya que cuentan con factores de riesgo que son difíciles de tratar de manera continua, que es como la actitud, el clima y una mala dieta alimenticia. Es por eso que las enfermedades que más ocurren, no solamente en Ancash en realidad, sino en gran parte del Perú, son principalmente las infecciones respiratorias, las IRAS, y las enfermedades diarreicas, las EDAS. Ahora, el problema que encontré al estudiar esta población es que realmente existe una deficiencia en la atención primaria, ya que si se tuviera una prevención y un cuidado básico de la salud, se podían evitar de cierta manera esas enfermedades. Y específicamente, no existe una buena promoción de la salud y una prevención de las enfermedades en la población. Así que la pregunta es cómo lograr mejorar esa situación y contribuir en esos dos factores, en la prevención y la prevención con el diseño. Ahora, dos cosas que se utilizan bastante, no solamente en esta población, sino en la mayoría de la sierra peruana, es primero el botiquín básico, como concepto de salud individual y familiar, y el botiquín comunal, que es una iniciativa en la cual una persona se encarga no solamente de brindar medicamentos, sino también brindar información a su comunidad. Sin embargo, cuando uno empieza a ver más diseños y las propuestas que se tienen para lograr acercarse a la comunidad, más se enfocan en las personas, no se enfocan realmente en un colectivo. Y es por eso que la propuesta a la que se llega para
tomar este problema y dar una solución es el sistema AYU. Ese sistema es un sistema de botiquín comunitario, de atención primaria, que en vez de fijarse en enfermedades, en atención de emergencia, se fija en atención primaria para la prevención y la promoción de la salud. Para esto voy a compartir un video, un segundo, que explica mucho mejor la propuesta. Disculpa, me volví a olvidar de poner el sonido. Te presento el botiquín comunitario AYU, un espacio donde encontrarás medicamentos básicos y gratuitos, así como información muy útil para saber cómo cuidar tu salud. AYU se ubica en un centro comunal como el colegio de tu localidad, y todos participan en su uso. La comunidad elegirá representantes que se encargarán del botiquín AYU y apoyarán a la posta médica con su manejo y la atención al público. Acércate a AYU y estas personas te brindarán medicamentos básicos e implementos de primeros auxilios fáciles de usar, y una charla educativa sobre el cuidado de tu salud y la de tu familia. Presta mucha atención y sigue las indicaciones para prevenir problemas respiratorios y digestivos. Al finalizar te entregarán un AYU, un kit con medicamentos y folletos con información del uso de las medicinas y consejos para cuidar tu salud. Llévate el kit allí a casa y comparte su información con amigos y familiares. Sé responsable y usa allí cuando lo necesites. Y no olvides leer los folletos si tienes alguna duda. Pero recuerda, esto no reemplaza la consulta en la posta médica. Mantente en contacto con el personal médico y visita la posta cuando sea necesario. Cuando se te acaben los medicamentos de AYU, regresa a AYU para recibirlos y participa en nuevas charlas educativas. Si aprendes a cuidar tu salud y la de tu familia, podrás prevenir enfermedades en casa y en toda tu comunidad. Así que visita a AYU y mantente informado, porque cuidar la salud comunitaria depende de todos. Como se pudo ver, el sistema comunitario fue trabajado con la población. Es más, el video que les acabo de mostrar, que es uno de los que se trabajó con ellos, con la posta médica y con las personas representantes de la comunidad. Esos representantes y la posta médica, bueno, trabajo conjunto obviamente, se llevó ese sistema en el cual los representantes se capacitan en la posta a través del personal de salud. Y de esa manera, la función de la atención primaria más básica se pasa a esos representantes. Esas personas en un lugar específico, en este caso en el colegio de la comunidad, brindan no solamente medicamentos, sino también información básica a la población, de tal manera que esa información y medicamentos se puedan compartir entre ellos. Si se necesitan más, pueden volver al botiquín comunitario, y en el caso de los representantes, si requieren más información, vuelven a la posta y se crean dos circuitos de salud. El primer elemento es el botiquín AYU, que es un espacio de organización y almacenamiento de esos medicamentos. Sin embargo, también tiene la función primordial, que es de apoyar la promoción sanitaria, de tal manera de que no solamente almacena los medicamentos, sino también los exhibe, y se muestra como un punto que acoge a la comunidad para que se acerquen y, de cierta manera, no solamente reciban medicamentos, sino también reciban información. Por esto, se tomó el diseño del botiquín como un diseño que invite a las personas, que las personas lleguen, vean el botiquín, vean el mensaje, vean los folletos, los medicamentos, y realmente quieran acercarse a recibir medicamentos. En la parte superior se diseñó de tal forma de que la persona representante que se encarga de manejar estos medicamentos y brindarlos pueda tener un acceso sencillo. Y en la parte de abajo, un lugar de almacenamiento para diferentes cosas que se necesitan más, en este caso específicas para la población de Cochabamba. A un costado en la puerta se encuentran los kits allí, que son los pequeños kits donde se va a brindar más medicamentos e información. De tal forma que cuando la persona se acerca al botiquín comunitario AYU, recibe la información, la charla informativa, recibe el pequeño botiquín y con eso puede ir a su casa. Y aquí con eso se tiene el segundo elemento, que es el kit AYU, que no solamente sirve como un kit de medicamentos, sino como ya he mencionado, como un medio de fomentar el cuidado y la prevención contra las iras y las edas.
Ahora, este botiquín es bastante pequeño, así que la persona lo puede tener en cualquier lugar de su casa. Sin embargo, se le invita a las personas a que lo cuelguen de la pared para que puedan visualizarlo fácilmente y también tenga acceso mucho más fácil. Dentro se pueden ver los medicamentos y cierta iconografía en los bolsillos que muestran qué tipo de medicamentos tienen que ir. Asimismo, se desarrollaron folletos informativos codificados por colores, con diferente información específica a consejos de salud general, problemas respiratorios y problemas digestivos. Para crear estos folletos se tomaron como modelos alguna información que brinda el MINSA, el Ministerio de Salud, y se lo modificó de tal forma de que el diseño invita a las personas a leerlo, a compartir la información y aún más, que puedan comprenderlo de mejor manera. Esa fue una información que se trabajó con los médicos de la localidad y también se le enseñó a los pobladores para conocer las opiniones que tienen. De esa forma, el kit AGI no solamente integra factores funcionales, sino también estéticos, que generan una relación con las personas, ya que quieren mantener este botiquín, quieren seguir utilizándolo, y al tener ese lazo emocional, van a volver al botiquín comunitario, recibir más medicamentos, recibir más información, y se repite el ciclo. Aquí pueden ver unas fotos del trabajo que se realizó con la comunidad. Y finalmente, los tres puntos principales, lo que se logra con este sistema es darle poder a la población, siente que son parte de ese sistema sanitario, así que les dan ese sentido de pertenencia. Y más importante, el objetivo primordial de este sistema es crear una cultura de prevención. Como dije al inicio, ya no se tiene que pensar en la salud como la falta de enfermedad, sino en cuidar la salud, no solamente para una persona, no solamente para tu familia, sino para toda la comunidad. Y cuando se comparte la información, se crea esta cultura de prevención. Porque la verdad es que es cierto lo que mencionó en el video, el objetivo de este proyecto es que la salud comunitaria se empiece a ver como un factor importante en la comunidad y que realmente depende de todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, tenemos la última presentación de Majo Morales. Adelante, Majo. Tienes 10 minutos. Gracias, Mijail. A ver, empiezo a compartir pantalla. Un favor, Majo, todo, todavía estoy fijado yo, destacado en la pantalla. Si pueden moverme para que esté Majo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? A ver. Hola. Ahí está, listo, ahora sí. ¿Ya vale, pueden ver adelante. Mi pantalla? Sí, también. Nada, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy Majo y les quiero presentar en esta oportunidad mi tesis titulada Casa Tomada, derivas entre la memoria, la materia y el habitar, y el proyecto artístico que desarrollé en paralelo y en la cual se gestó la tesis. Yo soy de la especialidad de escultura, así que bueno, ahí vamos, les cuento un poquito. Quiero empezar contándoles un poquito sobre el contexto en el cual se gestó esta investigación-creación y asimismo el proyecto artístico. Y este toma lugar en marzo del año pasado, a inicios de la emergencia sanitaria por la COVID-19, en la que, como podemos recordar seguro claramente, el gobierno opta por esta medida de confinamiento social absoluto y obligatorio como forma para prevenir el virus en la sociedad, en el Perú, y nos obliga a confinarnos en nuestras casas. Esta imagen que tenemos al frente es una de las ventanas desde la cual yo podía ver la calle. Esta foto es tomada desde mi casa en Trujillo, casa a la que regreso debido a toda esta incertidumbre sanitaria. Yo viví en Lima y retorno, digamos, abruptamente a Trujillo a confinarme en esta casa donde crecí mucho tiempo y habité mucho tiempo. Y es en este retornar creo que se gestan una serie de cuestionamientos y de preguntas sobre qué es el habitar y sobre por qué me siento un tanto ajena, un tanto distante en una casa que he concebido mía por tanto tiempo. Y creo que esto es como el detonante que dispara tanto la tesis como en su momento el proyecto artístico, y que me permiten empezar a pensar mi casa como una suerte
de caja negra, de cámara fotográfica, de pinhole, desde la cual yo voy a empezar a hurgar, excavar y oler, digamos, voy a pretender buscar una memoria, no una memoria puntual, familiar, específica, sino pensar más la memoria como un espacio habitado, que finalmente es una de las cosas más importantes o uno de los ejes en los que se centra la tesis y asimismo el proyecto artístico. Y plantea también asimismo este paralelo, esta agrupación entre casa, cámara oscura y caja negra, a través de la cual empezaré a pensar el espacio doméstico, ¿no? Esta foto aquí es una cámara oscura, es una de las habitaciones de la casa convertida en una cámara oscura, como en los siglos anteriores utilizaban dibujantes, retratistas, en fin, para dibujar el exterior en el interior. Y creo que esta operación me abre una serie de puertas, digamos, a seguir en este rumbo, a construir un cuarto analógico de fotografía, e implementarlo en una de las habitaciones de la casa, y finalmente a pensar la fotografía como una huella memoria, como un fragmento de espacio, de tiempo que me permitirá, digamos, ahondar en esta memoria en la que estoy buscando, en un intento por volver a sentirme parte de este espacio al que he retornado en ese momento. Y hablando hoy un poco más de la tesis y una de las reflexiones teóricas o debates que abre, digamos, revisando un poco a Roland Barthes, a Joan Fontcoberta, a Susan Sontag, Benjamin, empiezo a explorar esta condición aurática de la fotografía, esta huella memoria, agrupación que utilizo para llamar a la fotografía analógica, ¿no? Y empiezo una serie de experimentos en papel, estas son unas fotografías reveladas en papel, otros en materialidades como barro y arcilla que extraje de una cantera cerca a Trujillo y vidrio, pensando en cómo es que la fotografía, digamos, podría estar grabada simbólicamente en las superficies arquitectónicas de la casa. Y al decir grabada, estoy pensando en cómo es que esta caja negra, cómo es que esta casa puede ser como una especie de palimpsesto que acumula rastros del habitar, que acumula huellas, que acumula memorias que finalmente terminan impregnadas en sus superficies arquitectónicas, en sus frisos, en sus columnas, pisos, paredes, ¿no? Entonces, y en paralelo con este estudio de la fotografía y la condición aurática, estudio también el término en la aquí y ahora de Benjamin, empiezo a derivar la casa, que digamos es el otro eje importante en el que se centra la tesis ya posteriormente, en usar la deriva como una metodología transdisciplinar de investigación. La deriva, digamos, inspirada en el movimiento situacionista, en la psicogeografía, en el juego, en la deriva que, bueno, en ese tiempo lo usaban para recorrer el espacio público. Yo estoy transportando este conocimiento, este estudio, al espacio privado doméstico. La deriva como metodología in situ de investigación, ¿no? Entonces es en estas derivas que empiezo a reconocer otra vez la casa y es finalmente con este preámbulo que se gesta el proyecto artístico. Esta es una vista de casa tomada de la muestra, es una vista en render. Y les voy a hacer brevemente un recorrido rápido de las piezas, porque creo que me queda poquito tiempo. La primera pieza con la que se encuentra el público es Cámara Latente. Es una caja de madera construida con tres cajones que extraje de una de las bibliotecas de la casa. Y esta creo que es la pieza en la que más se puede sentir esta agrupación casa-cámara-caja, ¿no? Pinhole. En cómo a través de esta, al mirar a través de este orificio, puedo observar una foto de la fachada de la casa. Este acto de observar en el interior, de hurgar, de excavar, es creo una de las cosas en las que se centra el proyecto. Y que finalmente el estado de confinamiento creo que potenció esta investigación, porque al no permitirme salir era un constante revolver y volver a la casa y los objetos que lo circundan, cómo es que a partir de ellos puedo descubrir esta memoria que está empapada en ella, ¿no?
La siguiente pieza es paisajes retinianos, consta de 3 ladrillos de vidrio. Estos están construidos con vidrio, tienen las dimensiones de un ladrillo real y tienen impregnados en sus paredes fotografías analógicas sobre la casa, sobre algunas escenas cotidianas. Nos habla un poco de esta fragilidad de esta del ladrillo y de esta porosidad, esta permeabilidad que permite, ¿no?, esta reinterpretación del ladrillo como este material de tierra, convertirlo a uno donde se puede observar a través del mismo y puedo ver esta piel retiniana, esta piel de imagen, de fotografía que creo está impresa simbólicamente en el habitar, ¿no? Inmediatamente después está Umbrales Habitados, consta esta instalación de 3 piezas que buscan ser este laberinto, este juego de fragmentos que finalmente constituyen el espacio doméstico, bueno, es una interpretación, es una abstracción del mismo. Y en algunas de sus paredes contienen también fotografías, la materialidad de la que están construidos son de arcilla, y nos habla también de, al yo construir esta pieza pensaba un poco en, estos son algunos detalles, en cómo es que es a partir de este juego de luces y sombras que finalmente recaen en la casa, en sus ventanas, en los pisos, cómo es que a partir de esta fragilidad de las luces y sombras que recaen en el espacio doméstico, podría develar su historia, su memoria. Y esta pieza creo que es una de las más centrales en toda la muestra, es una de las que más ocupa espacio en la muestra en general, y busca este dibujo en el piso, digamos aquí, de sombras también, y que creo que al recorrerlo cada uno lo va alterando con ese caminar, entonces creo que eso mismo es al habitar, ¿no? Es una de las preguntas, respuestas que me dejó esta investigación. Y una de las últimas obras es Somagrafía Madre, que consta de un negatoscopio y una placa radiográfica. Aquí es un detalle esta. Es una placa radiográfica donde interviene el plano de la casa de escala, la planimetría de la casa de escala. Y creo que esta obra la hice pensando un poco en cómo es que esta yuxtaposición anatómica entre las estructuras de un cuerpo, las estructuras óseas, tanto las estructuras arquitectónicas de la casa pueden converger en un mismo dibujo, en cómo el cuerpo habitado y el espacio que lo recibe puede tener esta especie de simbiosis entre ambos, ¿no? En cómo el ser pasa a formar parte constituyente de este espacio y cómo la casa también pasa a formar parte constituyente de uno, ¿no? Entonces creo que esta búsqueda de identidad, de memoria, la casa, es finalmente lo que desarrollo en el proyecto y dispara la tesis que presenté hace poquito. Y bueno, finalmente hay un video, pero creo que estoy cortísima de tiempo, así que nada, muchas gracias. Majo, muchas gracias, en efecto. Justo, todos han estado muy bien con el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos espacio para algunas preguntas. Hay ya una pregunta anotada para Lucía. Lucía, ¿estás por ahí? Si puedes prender tu cámara, por favor. Te pregunta Antonio Palacios lo siguiente, ¿no? ¿La captura de los objetos sonoros se hizo de forma sistemática, siguiendo algún tipo de parámetro o aleatoria, y con qué medio realizaste este registro? El único parámetro en realidad al momento de hacer el registro fue este tema de como espacio privado, espacio público, ¿ya? Y cómo es que yo percibía sonidos nuevos al estar encerrada en mi casa. Entonces, pero no tuve ni cronograma ni un como horario para registrar a ciertas horas, en realidad eso no existió. Fue más de, me ponía a escuchar algo y lo grababa con una grabadora así muy vieja, muy, muy simple. Ya ni recuerdo bien cuál fue el aparato que usé. Pero era así, ponerlo en la mesa y que grabara como
el ambiente, ¿no? Todos los ruidos juntos, o sea, no estaba ni siquiera apuntando a algo en específico. Y después, más bien, todo este trabajo de archivo, como de sacar fragmentos, era justamente que yo me ponía a reescuchar estos, como estas rutas sonoras o como audios, son así, audios de muchos ruidos así súper largos, y empezaba a identificar sonidos que me interesaban y los empezaba a sacar de ese audio gigante, ¿no? Y ya. Bien, gracias. Si no hay más preguntas, todavía pueden hacerlas, por favor, pero bueno, yo aprovecho y les hago una pregunta a quienes quieran responderla, pero viendo sus proyectos, sus distintos proyectos, me interesaría preguntar por cómo ven o cuáles piensan que han sido sus principales retos a nivel metodológico para llevar adelante estos procesos de investigación-creación, ¿no? Tomando en cuenta que en algunos casos hablamos de proyectos que responden muy directamente al contexto inmediato, a la coyuntura inclusive del año pasado, ¿no?, en la que hemos estado metidos, pero en otros casos más bien tenemos relaciones con otros actores, otras comunidades, o un interés, en el caso de Pamela, ¿no?, de hacer que mediante el diseño pueda llevarse adelante una pedagogía sobre la historia y la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ese proceso de investigación y cuáles han sido sus retos a la hora de llevarlos adelante? Quien quiera puede tomar la palabra. ¿Qué dicen? Yo puedo contestar primero. Adelante, dale, Pamela. En cuestión, bueno, el tema, como dijiste, si bien claro, la tesis nos agarró a todos en pandemia. Entonces, sí fue un poco complicado porque yo ya tenía planeado ir a Chancay. Ya había tenido dos visitas antes, pero quería ir una más. Porque, dame un segundito, Pamela. Disculpa, que es que no estás destacada, entonces creo que no se está viendo. Si pueden destacar a Pamela y de paso también a Martín, cosa que ya estamos porque no se toda la mesa. Bien. Yo te veo, no estoy seguro si es que en el destacado se ve. Cámara, por favor. Ahí está, claro. Ahí está. Sí, entonces era ir a Chancay. En este caso, como tenía que trabajar con arqueólogos, porque el tema también es bastante interdisciplinario, entonces tenía que ir allá mismo para ver los elementos iconográficos que yo también quería estudiar. Entonces era un poco complicado que ellos me pasaran como que el material, ¿no?, las fotos, para poder realizar esta reinterpretación de iconografía, ¿no? Porque a veces en internet no se encontraba la información que yo quería, ¿no? Y el tema también con la biblioteca de la universidad, había material que yo no podía obtener, entonces sí me resultó bastante complicado, pero lo bueno es que también el hecho de tener esa conexión con la municipalidad de Chancay, con la persona encargada de Chancay, entonces era también mi insistencia de que me pasen algunos materiales o de que me den datos de libros, entonces también recurrir a esto, ¿no? Y creo que fue todo un tema de investigación, no tanto también por la bibliografía, sino también por el tema de ellos, ¿no?, la experiencia que ellos tenían y también algunos materiales fotográficos que ellos tenían y datos. Entonces, todo eso se fue entrelazando, se fue uniendo. Bueno, creo que en el caso mío sí fue de repente un poco complicado en ese aspecto, ¿no?, de ir más que todo a ver, porque yo creo que es muchísimo más enriquecedor ir al mismo lugar, tú mismo tomar las fotografías, preguntar, y creo que es muchísimo más factible eso, hubiera sido muchísimo más factible. Pero bueno, al fin y al cabo creo que a pesar de todo eso, mi insistencia y el hecho de que tuve esas personas que me ayudaron bastante, ¿no?, porque también recurrí también a estos arqueólogos, entonces creo que fue su ayuda bastante, bastante buena, ¿no? O sea, me apoyaron bastante. Entonces creo que si también no hubiera sido por ellos, creo que de repente sí hubiera sido un poquito más complicado. Pero nada, creo que al final es eso, ¿no? Eso creo que nos ayuda, creo que como investigadores, porque nos transformamos en investigadores, creo que la constancia, ¿no? La constancia, el empuje de estar ahí insistentemente tratando de obtener la información para poder nosotros al final mostrar el proyecto de cada uno, ¿no? Creo en general, en mi caso,
fue así, ¿no? Fue bastante tedioso, pero bueno, al final creo que es lo chévere, ¿no? Trabajar de forma interdisciplinaria con mucha gente, tener datos, ¿no? Entrevistas, entonces así poco a poco me fueron dando datos de otras personas, escribí estos correos y bueno, así me daban los conceptos o me decían el significado de cada elemento iconográfico. Entonces eso creo que al final resultó interesante porque aún así sigues teniendo contacto con ellos y conoces muchísimo más, ¿no? No solamente estás enclaustrada en un espacio, sino también aperturas a que otras personas te puedan ayudar con ese tipo de investigación, ¿no? Creo que eso es lo interesante, lo difícil y lo interesante que me pareció para poder realizar todo mi proyecto. Sí, bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo. Dale, Majo. Lo que decía Pamela me hizo acordar un poco al año pasado y al estar todo completamente cerrado, me acuerdo que era un poco una frustración al inicio, pero luego era, ok, estamos en esto, ¿cómo es que lo vamos a solucionar y cómo vamos a llevar un proyecto adelante? Y creo que en mi caso hubieron dos cosas importantes, la metodología y la gestión. La gestión, creo que aprendí más de gestión el año pasado que en todos los años anteriores, porque yo soy escultora y no soy fotógrafa, y la fotografía es un campo hermoso y sumamente complejo, que creo necesita una rigurosidad, una metodología, una paciencia y un prueba y error infinitos. Y creo que si es que no hubiera tenido un proceso así riguroso, no hubiera podido llegar a las imágenes que les mostré hace poquito, ¿no? Y de gestión porque habían cosas que no habían en Trujillo y me tenía que importar, era un trámite importante, traer emulsiones, traer papel fotográfico y crear eso, ¿no? Entonces, creo que, y aparte, creo que la fotografía es un campo tan bonito de leer y investigar que en la tesis sí me enfrenté a que cada vez que iba leyendo a Sontag, bueno, Benjamin lo había leído en el proceso del proyecto, pero a Sontag, a Roland Barthes, a Font Huerta, iban apareciendo más cosas que quería ir investigando y la tesis se me iba agrandando y tenía que cerrar en algún momento y dije, ok, hay un montón de cosas que me interesan acá que las puedo seguir investigando paulatinamente y con calma, ¿no? Pero creo que el proceso de investigación-creación, que últimamente lo estamos resaltando mucho en la facultad, es sumamente importante en ese sentido, porque a la par del proceso creativo, también hay un proceso teórico paja que nos va nutriendo eso, ¿no? Y escribir la tesis creo que ha ayudado a que mi proyecto, yo creo que lo he condensado un poco más, o sea, yo estoy un poco más contenta con eso, ¿no? Y creo que todos finalmente. Así que nada, eso. Bien. Lucía, Martín, ¿quieren comentar algo? Sí, claro. Como ya había dicho Pamela, creo, la pandemia nos agarró seco todos. Yo ya, es más, yo ya había quedado para ir a la comunidad, visitar, ¿no? Porque un compañero mío que era médico en San Posta. Así que fue bastante interesante, como que creo que un profesor me decía, a veces tienes que ser un poco híbrido en las metodologías que tienes, para, no solamente para hacer un producto, porque en el industrial es más hacer algo práctico, funcional, pero que la gente lo pruebe, que la gente tenga sus opiniones, sean buenas o malas, ¿no? Y de ahí trasladar eso a una localidad muy lejana, en la cual era imposible tener un contacto directo, empezar a crear yo mismo mis formas de comunicarme, mis formas de recolectar información, de hacer pruebas. Ha sido un proceso bastante difícil, no voy a decir, pero también ha sido interesante. Y creo que eso prueba de que ante cualquier dificultad uno tiene que crear su propio camino a veces. Pero al final se logra, así que ha sido todo un suceso para mí. Bien, bueno, sí, en eso hemos estado, pues, estudiantes, profes, todos teniendo que reinventarnos en este contexto, ¿no? Sí, dale, Lucía, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo pienso que yo no tuve tantos problemas, tal vez con la metodología, porque siempre había sido muy sistemática con mis proyectos,
Más bien, para mí el tema era que mi interés era el espacio público, la ciudad, y pues ya no podía salir a la calle, entonces tenía que pensar en otra cosa. Y lo que hice fue como adaptar todo, ¿no?, a la cuarentena y ver qué cosa podía observar desde mi casa. Y justamente lo que sí podía observar era el sonido, porque como que se escapa un poco de esta como división tan marcada, ¿no? O de estas como limitaciones que nos habían puesto. Y esto es como, creo que lo que se me viene a la mente ahorita. Bien. Acá, bueno, solo para, si no hay más preguntas, no tenemos más por el momento, solo para recalcar lo que decía Majo ahora, creo que este proceso de elaborar la tesis es un momento interesante para condensar, como dijiste, la formación y el proceso de investigación y creación que es el tramo final, digamos, de cada una de sus especialidades. Creo que las experiencias que nos han presentado son bastante valiosas. Asumo que sus tesis ya están colgadas en el repositorio, así que también invitar a quienes nos han visto a buscarlas y mirar esos procesos de investigación, creación más a fondo. Y bueno, esto ha sido pues el foro de pregrado de la Facultad de Arte y Diseño en el Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2021. Les damos muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Pamela, Majo, Lucía y Martín por sus presentaciones. Y será hasta otra oportunidad. Gracias.